que hoy no se puede declarar al respecto. Lo único que puedo decir es que hicimos lo que se tenía que hacer en el sentido de que el municipio no perdiera 15 millones de pesos. El anterior ayuntamiento, o mejor dicho, perdón, el actual ayuntamiento, se le informó en el periodo de la entrega-recepción cuál era la situación en la que estaba y por lo cual, por qué se había tenido que proceder de esa forma para poder permitir que el municipio no perdiera esa cantidad tan grande. Pero si hay un daño de 3.5 millones, ¿no? Creo que al final el daño era de 15 punto y tantos millones el que originalmente estaba dado, y el municipio o nosotros teníamos dos opciones: o perdíamos 15 millones de pesos, o perdíamos los 3.5, o tal vez en una pequeña posibilidad pudiéramos no haber perdido. Pero al final yo no podía permitir ni el ayuntamiento que el municipio, que Irapuato, perdiera esos 15.5 millones por un mal proceso que se llevó en otro momento incluso de Irapuato, no en nuestra administración. Acá en el caso, del taller municipal, el alcalde Ricardo Ortiz al llegar dijo que era una cueva de ladrones. ¿Nunca se detectó alguna anomalía? Yo creo que al final, como tal, no. Y para eso la Contraloría hace esos procesos y todo ello. Yo creo, número uno, como lo he dicho, que se investigue y si hubo algo que se proceda. Creo y recuerdo cuando manifestó lo de cueva de ladrones, y creo que también después a ellos resultó una cueva de ladrones cuando hacían la comparación con mi administración. Así que creo que se investiga a nosotros y también al que hace poco salió que se debería de investigar. Señor, también en el asunto de los permisos en fiscalización, han salido varios permisos ahí de la administración pasada. ¿Usted sabía de esos permisos que se dieron? No, son temas que no pasan por el presidente municipal. De igual forma, si en algún momento algo se hizo mal o se dio mal, pues que se pueda proceder como debe de ser. Y como le he dicho, así con todos los temas que puede haber en la administración, por más chico o grande que sea, si hay alguna anomalía o alguna posible anomalía, mejor dicho, que se investigue, se procede y se sancione como se tenga que hacer. ¿Y de qué entonces se enteró el... ¿Mándeme? ¿De qué se enteró el alcalde cuando estaba en San Miguel? No, a ver, es que hay temas que uno se tiene que enfocar, hay otros temas en los que no te da el tiempo para poder atender los miles de temas que se ven en el municipio. Uno tenía que darle seguimiento a temas que eran importantes para Irapuato en aquel momento, como lo era el Teatro de la Ciudad, como era el Centro de Gobierno, como lo eran las diferentes obras que se estaban haciendo, las 225 calles pavimentadas. Son las cosas que uno le estaba dando principalmente seguimiento, que hoy vemos que son una realidad en Irapuato, que seguramente en poco tiempo algunos temas que dejamos sembrados nosotros serán una realidad. El Centro de las Artes, por ejemplo, que nosotros lo dejamos sembrado con el proyecto, o por ejemplo el tema de la biblioteca de la ciudad, que fue un tema que anuncié cuando estaba yo como alcalde, también es un tema que estoy viendo que en un corto plazo podrán ser realidades en Irapuato. Sobre la denuncia, el civil, ¿usted desamparó, alcalde? No, yo no tengo ningún amparo, como se ha manifestado, por eso es lo que digo, de que hay que ser más responsable a la hora de poder informar o malinformar algo. No tengo yo ningún amparo, ni lo he presentado en ningún sentido, se puede estar revisando ello. ¿Y ya fue, cómo se llama, le notificaron usted? El abogado, los abogados son los que llevan esta parte del proceso.